Aníbal Seorichingos, bienvenido nuevamente a nuestro canal. Como la semana anterior hicimos los destacados del 2022, ahora comenzaremos con los que menos disfruté de este año. Así que comencemos en primer lugar con White Hair, un K-drama de temática legal, el cual le tenía toda la expectativa, no solo por el elenco, que es de muy buen nivel, sino porque la premisa me atrajo de forma inmediata. Esta es la historia de una abogada que trabaja en una de las mejores firmas del país. Un día ocurre una situación a la cual la hacen responsable y termina dando clases en la Universidad de Derecho. Y es aquí donde ella tratará por todos los medios en volver a ocupar su lugar. Si bien esta historia tiene un comienzo muy fuerte y atrayente, poco a poco va decayendo al punto que para el final la trama carece de sentido. Y para ser sincera, no pude empatizar en ningún momento con los personajes. Sentí a su vez que la historia se prolongó demasiado, al punto que si saltaba los capítulos seguía entendiendo la trama. Es demasiado simple, los giros la verdad no me sorprendieron. Y para ser honesta me decepcionó bastante, pero bueno, creo que porque a lo mejor le tenía demasiada expectativa, no lo sé, pero no es un K-drama lamentablemente que pueda recomendar. Ahora seguimos con el género comedia romántica y Amor por Contrato es otra producción de la cual esperé demasiado. Si bien la historia me llamó mucho la atención, una mujer que arma contratos matrimoniales con sus clientes para que ellos puedan cumplir algún tipo de expectativa social me pareció una idea muy original, pero a medida que transcurrían los capítulos cada vez me resultaba más lenta y básica. Y si bien la historia comienza con un poquito de thriller, poco a poco está la ilusión se fue desvaneciendo dejando un guión y personajes extremadamente planos. Además, esta producción tiene como una subtrama y bueno, acá pensé, acá va a estar el giro, pero no. La historia de ella terminó siendo tan decepcionante como el triángulo amoroso que nunca fue, simplemente una desilusión. Y si seguimos con los trabajos de Park Min-yeon, Las Inclemencias del Amor fue otro K-drama que me pareció extremadamente innecesario que salga al aire. Ya de por sí la trama nunca me atrajo, pero le di una oportunidad por los actores. Song Kang, si bien tiene muy buenos trabajos, cuando realiza comedias románticas siento que no importa quién lo acompañe no genera química, y nuestro protagonista, después de qué le ocurre a la secretaria Kim o su vida privada, siento que no está eligiendo los mejores proyectos. Esta es la historia de una mujer comprometida hace muchos años que la dejan por otra mujer, y por las vueltas de la vida ella comienza a salir con un chico en su trabajo que estuvo en una relación con la actual novia de su ex. La trama en líneas generales me resultó muy lenta, algo rebuscada, sin sabor, generando un vínculo entre los protagonistas como muy forzado. Además, que toda la producción se centre en el pronóstico del clima me resultó muy aburrida, y sé que esta temática puede ser importante o de mayor interés en Corea, pero para mí todo lo que ocurría dentro de la producción me generaba muy poco interés para seguir mirándola. Así que si quieren ver a estos actores brillar, esta no va a ser la mejor elección para ver. Siguiendo con este género, Crazy Love es un K-drama que cuenta la historia de la relación de un jefe con su secretaria. Un jefe que ninguna colaboradora le dura por los malos tratos que genera. Y cuando a la secretaria actual le diagnostican una enfermedad terminal, en vez de disfrutar el poco tiempo que le queda, lo primero que hace es cobrar venganza por los malos tratos sufridos por su jefe. Y con esta sinopsis arranca la historia. La verdad que si bien terminé de verlo, no puedo decir que me haya gustado, no solo porque cuenta con una trama bastante trillada, sino porque a su vez sentí que no cuadra con ningún género. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que si los ponemos dentro de las comedias románticas me resultó extremadamente agresiva y tóxica, y si la ponemos dentro de los thrillers, que uno espera de este estilo de historia, se queda corta. La sensación que tuve es como que este K-drama nunca encontró el camino, y ese punto es el que no me terminó de convencer. A lo mejor porque perpetúa muchos estereotipos que ya no van, o porque literalmente la trama es extremadamente insulsa, pero no lo sé, a mí en particular esta producción fue un rotundo no. Y hablando de producciones insulsas, me topé con Today Webtoon. Esta es la historia de una ex judista que comienza a trabajar en una empresa que edita webtoons, en donde se encontrará con diferentes situaciones para aprender sobre la nueva temática. Este K-drama también tiene un gran elenco, y lo que más me sorprende es que ninguno se destaca. Para ser sincera, si bien la trama mostraba varios aspectos a trabajar, ninguna de las aristas planteadas en el K-drama me resultó interesante. Los capítulos a medida que terminaban, para ser honesta, no eran ni siquiera lo suficientemente impactantes como para tener ganas de seguir viendo el capítulo siguiente. Es una producción lineal sin giros, es decir que uno ya sabe todo lo que va a pasar por adelantado, generando en mi opinión una historia extremadamente aburrida. Igualmente, puede que a muchos espectadores este estilo de K-dramas le guste, pero claramente para mí, en mi gusto personal, no funcionó. Y ahora continuamos con Jinx at First. Esta es la historia de un hombre que acepta su desafortunado destino y una diosa que aparece en el mundo real para poder romper su maldición. Esta producción la comencé a ver porque, para ser sincera, no
había mucho más dando vuelta. Y si bien en un comienzo la encontré muy entretenida, al correr de los capítulos la trama se desploma en todo sentido. Y ni hablar que los efectos utilizados, la verdad, fueron terribles. Es más, tengo que felicitar a los actores por el impecable trabajo que tuvieron que hacer para remontar no una, sino varias escenas. Como siempre les digo, no soy fan de dejar los K-dramas porque a veces siento que me pueden sorprender, pero este, para ser sincera, lo dejé alrededor del capítulo 8 porque me resultó insostenible. Y como última opción, y no menos importante, tenemos a Eve, el K-drama más cliché del mundo si hablamos de temática de venganza. Esta es la historia de una jovencita que, luego que su papá pierda todo tras ser traicionado, ella pasa toda su vida tratando de cobrar venganza. La trama no solo me pareció extremadamente básica, sino poco interesante también. Las actuaciones se sienten muy forzadas, como que nada fluía de forma natural. Ni las interpretaciones ni las relaciones presentadas. Los giros que intentaron ejecutar fueron por demás de predecibles. Y los personajes realmente los sentí muy poco desarrollados. Es más, algunos, si no estaban, no hacían a la diferencia. Realmente es una producción que a mi criterio no vale la pena, aunque le tenía toda la expectativa y aún así no resultó ser lo que yo esperaba. Bueno, Urichingus, hasta acá el video del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden de suscribirse y dejarnos en los comentarios cuál fue para ustedes el peor K-drama del 2022. ¡Año!